presento Noticias de Pilar en un minuto. El noticiero de pilarpolitico.com.ar. Casualmente, en la rueda de indagatoria por las causas de presunta corrupción del gobierno municipal de Nicolás Ducoté, solamente un exfuncionario apuntó contra el egresado de Harvard, el marido de la actual diputada de la coalición cívica Marcela Campagnoli. Guillermo Iglesias parece ser la herramienta de Lilita Carrió para depurar al macrismo pilarense. El macrista Matías Joffe se mostró en contra del Día Internacional del Orgullo LGTB, en el cual se promueve la tolerancia, el respeto y la igualdad de este colectivo en todo el mundo. Indicó que denunciará al intendente Federico Achao al porizar esa bandera en lugar del pabellón nacional. Hoy, desde las 21 horas, llega un nuevo programa de Pilares Real en la pantalla de Canal Pilar de la señal Telered, con lo mejor del triunfo del monarca ante San Martín de Bursaco. Atmosféricos y Volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230-4430-475. Esto fue Noticias de Pilar, un minuto.